Sí, le estamos grabando. ¿Estamos en directo? Sí. Voy a esperar un poquito. Una pausa el directo. Y empezamos. Buenas y bienvenidos, gentecita linda de YouTube. Espérenme. Y de Twitch, obviamente. Seguimos acá en Minecraft Hardcore. Y vamos a ir por donde nos hemos quedado, que era básicamente estamos hablando todo el podsol. No es avanzar tanto, pero es avanzar algo. Siempre que hacemos esto. Bueno, mi idea es hoy quitar lo que más pueda de todo esto de marrón. Intentar sacarlo todo. Y después simplemente ya meterle a... ¿Cómo es? Ah, no, todavía no los controles. Lo estuve jugando mi hermano. Y no está en los controles. ¿Cómo es? Y nada, mi idea es hacer esto y después ya meterle las maquinitas voladoras, ¿no? Que probablemente haga dos o tres más. Y ya con esas vamos a ir sacando ya todo, ¿no? También. Ya lo podemos sacar todo esto. Me conviene la verdad de agarrar con toques esto, que también hay que sacar, ¿eh? Está muy lindo, pero esto es así. Todo esto hay que sacar. Todo esto también hay que sacar. Que nos agarremos la antorcha, pero todo esto está acá también. Aquí ya habíamos sacado toda una parte. Que la gente como han estado. No se olviden, si pueden comentar el video, decir qué les pareció, que les gustaría ver también. Unos días seguramente hagamos granja de orito también, así que eso nos va a venir de 10. Estamos pesaditos de temprano ya, ¿no? Sobre todo esto marrón. El fucking pot sol. Aparte estamos agarrando tierra para poder usar después, ¿no? Parece que no estamos agarrando todo lo que sea, es todo tierra normal, así que nos viene bien también. Salí araña. Uy, me pegó un palazo. Una espada en la vida real, una pala en la vida real es más fuerte que una espada, o sea, porque es más fácil de usar, me parece. Más fácil de... Y una espada, esas que son así de hierro, te pueden reventar, o te pueden cortar un dedo o lo que sea. Escapean algo, ¿no? Casi con 5 pega más que la espada de... Piedra, sí, pero el hacha, sí, el hacha, pero nada, si pega 10, pega más, no, 10, 5, bueno, pero si tiene ya un 4. ¿Qué onda, Gaby? ¿Todo bien? ¿Qué es ese sticker? Con ese emoji, no sé cómo decirlo. Tengo tantos champiñones, si no necesito. Pero quiero ver algo. ¡Huepa! Tienen todos los gurises. Maceta, digo, cantero. Tía.
Y acá, boludo. Es un Enderman. Yo dije, ¿what the hell? ¿Qué es eso? Un fucking Enderman. A esta altura ya tiene que haber tierra, ¿no? Ah, ¿no llega hasta acá el beacon? ¿Qué le pasó al beacon? Ah, claro, bueno, está llegando el de allá. Qué boludo. No llega nadie, ¿no? Míralo ese. Sinvergüenza. Esto acá ya lo sacamos, tipo esto. Esto y esto, parece que ya no están más. Ah, que el carro, ¿no? Ah, claro, sí, está bien porque es un poco del medio, ¿no? Todo lo marcan. Dice el 3 de Potsdam. Maldita sea, ¿dónde es eso? Será sea, debe ser por acá donde está el hueco ese, ¿no? Ah, mira ahí. Y uno. Acá lo voy a sacar igual, así no pasa nada. Vamos para este lado. Creo que queda un montonazo. Ustedes harto esos troncos, boludo. Porque me van a atascar a mis naves, a mis, sí, a mis naves, mis máquinas voladoras. Que no dejé todo, ¿eh? Saqué todo lo que tenía en el inventario. Ahora voy a dejar todo. Voy a hacer otra pala, ¿no? Pues tenía tres y una la sacrificé. Tengo cuatro picos y dos palas. Ponme otra pala. La cuevita esta llena de pozo, sacarle todo. Hasta donde llega ahora. Okay. Bien. Vamos a todo el maldito pozo.
Sé que esto golpea semillas por el mundo. Sé que sí, mira. No sé que no golpea nada, al menos que tenga esto que sea. Interesante. Acá donde me va a costar, supongo, porque hay una panda. Así que supongo que esta es la zona donde más va a costar sacar el. Listo. Voy a esperar igual de hacer esto porque igual las máquinas lo van a. Voy a terminar sacando. Tengo que sacar esto, esto es muy importante. Así que vamos a parar un segundo y vamos a ir a. Hacer esto y intentar sacar todos los troncos que hay. Se estaría, se estaría. Che, tenía un libre todavía, no me di cuenta. Esta enseguida ya estaría. Yo haré eso de conseguir. Esto sí lo dejo. Esto de conseguir, esto dejo. Y vamos a ir a sacar los troncos estos. Que hay una bocha. Soy un mogólico, boludo. Soy un reputa mogólico. Qué bronco, weá. Que pensé que ya lo había sacado y me empecé a tirar, boludo. Hay varios. Hostia, Niger. Sacamos esos. Llegar a estos de acá. Otra forma más rápida de sacar esto, quizás intentando caer arriba, pero es complicado el tema. Con esto que hay varios caigan en algunos, sí. Yo convendría hacer así. Sacar ya estos dos. A medida de otros, ¿verdad? Pero vamos a intentar sacar estos. Este árbol que sobrevivió se está haciendo el pillo.
ver esto. Eso también hay que sacar igual. Se va a gastar un toque sacar. Pero me tomo un poco de esplite. ¿Cuánto sería mejor con scaffoldings? Puede ser. Pero con scaffoldings. No sé cómo se llama en español. Andamio, eso. Andamio. Vamos a probar. Vamos a probar. Esto de bambú dije, de bambú. Y una isla de bambú, ¿no? Que sí, bambú. No sé, de bambú. Okay. Vamos a uno que nos sobra un poquito más. Yo creo que ya tengo mucho. Estoy tratando de dejar algunos por acá. Así está bien. Porque estos. Bueno, que. Si quedo arriba de estos dos. Sí. ¿Esto cómo era? Lo voy a hacer así. Y subís. Después cuando bajas. Voy a agarrar un maicato. Sí, creo que es mejor. Pues sobre todo puedes sacar rapidísimo. Los que no les gustó tener que aprender de eso, no. No. Es bueno saberlo. Este lado ya no hay más, si allá hay uno. Presionando todo lo de esta zona y pasamos al otro, listo. Veo la puta. Concha de tu madre, no entiendo cómo funciona. Que yo me tiro así, así se ve todo. Let's go. Me quedo aquel.
No pasa nada si se pone así, tengo un montón. Quiero que uno. No entiendo cómo se pone ese truco. Voy a intentar descubrir. ¿Cómo que haya para el costado? ¿Te pone en el medio o qué? No sé. Que creo que no hay más troncos. Mira si está allá arriba. Uf, ¿y este qué le pasó? Esto lo podríamos reconstruir, ¿eh? Ah, no tiene que sacar todo lo otro. Creo como no. Creo que sí, no me hace falta sacar, pero. Que sí me molesta. A la mierda, que lo hice alto. Ojo, ojo, en verdad no me importa porque se puede explotar y listo. Pero estos van a ser re incómodos. Vimos todo. Como esto. Como esto. Bueno, ya limpio. Soy conchudo. Go. Falta todavía, bueno. Esa buena que caiga así todo de fondo, ¿eh?
reventado un poco las piernas. De esta zona me quedaron solo esos dos, creo. Me quedan algunos ahí y algunos ahí ya me queda re poco. Que eliminar que son cuevas que están cerca de las naranjas de Slench. Bueno, me voy a ir mucho más abajo. Hasta acá puede ser. Ya está ahí. Creo que no quiero bajar más. Esa carita que me queda acá. Entre estuve iluminando esa cueva un poco. Cuando estás arriba sí es fácil tirar hacia los costados y eso, pero si no, bueno, ya encontré una técnica. Simplemente salto y shifteo y listo, porque no creo que pase si no shifteo. Que ya está casi este lado. Me queda ese. Será que antes había un bosque, ¿eh? Algunos por acá cerca, ¿no? Entonces nada. Uf, se me regaló la mano, no sé por qué. Tal vez no creo que dure mucho el video y quizás active una de las máquinas y ahí lo dejo. Las máquinas. Aquí a ese. No, nada que ver. Se va a poner más rápido esto. Sí, lo madero. Listo, sacamos todos los troncos de ahí, quedan los de allá nomás. Solo quedan los de ese zombie, el de no zombie. Se me ha quedado el hombre en la mano. Espera, que hay uno.
Llegué justito. Van a tener que volver a subir más. Casi a uno en el medio saco estos dos. Uy, no lo hice en medio, no me di cuenta. No puedo sacar todo. Me faltaría aquí nomás. Lindo que queda el cielo sin ver toda esa madera ahí flotando. Quedan estos, pero esta que está en el piso no me importa ahora. Voy a explotar todo. Habría que taparlo. No me va a molestar para quemar todo, ¿eh? Voy a soltar por abajo también. No moleste ahí también. Bueno, pero ahí no, este no voy a llegar. Ahí está, no. Qué sé lo que hay tierra ahí, boludo. What the hell? Rompemos, rompemos. Este sí podemos agarrar esta gasolita. Está rodeado, está de grasa en plan, suena. Un segundo a ver si se va esa shit. Arriba. No me dejes ir con esto, pero la costumbre aparte es el último. Pues listo, ya estaría la parte de sobre todo la madera. Bueno, ya creo que quedó un poco, ¿no? Sí, pero es nada. Está en el piso. Vamos a hacer es. No sé si me guardé alguno de los elementos para construir las. Che, espérame un segundo. Le volví. Oh. Bueno, creo que se escucha un poquito mejor que antes. Pero me está escuchando muy, pero muy feo. Espérame. Me parece que se escucha mejor que antes. Porque recién estaba muy feo. Estaba escuchando feo y no me di cuenta, perdóname. Disculpenme. Quiero ver si no dejé esto. Voy a crear esto para construir. Esto no, ¿eh? Sé qué más era. Debería servir.
poquito más lime. Necesitaría son observers. Debería tener para un... ¿De qué tener slime, boludo? Debe tener para acá. Sabía que algo tenía. Todos los bloques. A ver si sacas la TNT. Esto cuanto que sea. Lo que sea. No, me equivoqué, la concha de mi madre. Perdí una TNT. Yo que siempre quiero sacar el coral, boludo. No, no entiendo por qué mi cerebro va por ahí, boludo. TNT primero visto. Bien, agarramos todo esto. Y tengo cuánto había puesto yo, 5 o 6. Yo puse 6. A ver si no me dejé nada. Mira, me dejé esto. Muro. Por acá fue que explotó el TNT. Dejé este. Creo que nada más. Agarrar esa opción ahora. Y mi idea sería. Vamos a buscar una opción, eh. Sí, ya fue. Creo que vamos a picarla acá. Tengo 5, tengo que picar y 30, seguro. Acá vamos a picarla.
Vamos a ver. Hacemos así. Sacar este. Por acá tenemos la el haste. Llevo dos. Perdón. Tres. Y sí, debe tener 30 por lo menos, pero quizás farmeo más. Si ya me queda. Si la caída se va mucho más rápido. Está para hacer ahora. Bien. Se va a ir acá. Copiar el peor la misión primero. Capaz ni corre esto. Nada, sacar esa opción. La voy a usar para. Después vamos a partir del costado de este, ya podemos empezar otra maquinita, me parece. Que no me tiran el tercero. Dejamos 4, 5. La maquinita y después pongo la opción allá. No es re difícil con esto, vamos a retirarnos. Eso lo usa muy bien, me parece, para que rinda en esta ocasión. Creo que lo podemos hacer así. Concha de tu hermana. Con el minecart. Si está en cuanto a esto. ¿Bien? Necesito una. Ay, una palanca. Hacer varias. Eso le queda pistón, line block, vamos a hacer ver acá. Está rey. Está listísimo. El siguiente que lo voy a hacer exactamente donde lo hice el otro. A ver, a esta altura, 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que está bien ese, ¿no? No me va a romper la granja. No, está bastante lejos. Mi carne de este lado porque casi todos los slimes. Van de este lado. Acabo el rail. Acabo eso.
Ahora, palanquita. Sticky piston, line. Y observar. Observar, listo. Está ready. Mano 1, 2, 3, 4, 5. Y en el quinto yo pongo este. Sí. El rail va acá. Acá esto. Minecart por acá. Eso. Ahora hace falta poner la palanca. Pistón, bloque y observer. Observer, se puede sacar esto también. Se estaría, este llevo tres, vamos a hacer dos más. Cuatro, cinco. El fucking as tengo. Dios. Ponemos esto. Espero que vaya a saber dónde. Ah, para, no tengo que poner eso. Mal que se podía quitar, ¿eh? Pues si no. Pero sí. Tranquita. Listo. Time block. Ya está. Faltaría. Sé cantidad de diferencia, vamos a ponerle 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5. Me pico la oreja. Se revisó todo y está en el último.
Esto, listo, ahora Polanco. Sigo con ese medallón. Server. Listo. Ahora, guardamos cortes. Una 137. Una 149. Una 161. Ciento sesenta y tres, sí, está excedente cada 12 bloques, la altura es 106. Y yo lo haría hasta más o menos un pinche. Esta distancia está en esta. Acá me pondría. Era primero, menos 185. Acá está capaz 106. Por suerte agarré la mandadita esta que agarro bastante el de esto. Y que hacemos así. Acá. Voy a un 4 porque parece que gasto menos. 163. Ciento uno, acá no. Ciento sesenta y uno, 199 y 137. Ciento cuarenta y nueve, ¿no? A ver si este lo puse bien. 161, ¿no? Sí. Supongo que puse 5, ¿no? 2, 3, 4, 5. Perfecto. Vamos a dormir y vamos a verlo de día. Vamos hasta acá. Vamos a empezar a activar todos. Vean este, ¿no? Bien. Creo que no pasa nada porque estoy en diagonal, pero ya me lo voy a jugar. Let's go. Está acá a ver el espectáculo.
Son muy épicas estas máquinas, boludo. Espero que pare nomás. Mira todo el pozo que me está sacando, boludo. Debería hacer una más acá, ¿eh? Se detuvo, perfecto. Bien, creo que ya terminó. La verdad que me ayudó un montón a saber todo esto. Esto no lo supo tanto. Pero bueno. Pozzo ya casi lo sacó todo. Como ven. Así que en la línea que va te saca toda la capa arriba, sí o sí, ¿eh? Ahí tengo más. ¿Cómo se dice? Antorchas. Debe ser varias pasadas, ¿eh? Si sí me rompió la granja, boludo. Mira, boche. Alguna TNT que habrá llegado hasta acá. Aunque a esto no iba. Esta parte me voy a sacar también, ¿no? Siempre estuvo así. No hace falta. Pero bueno, bastante, bastante bien, ¿eh? Mirá las rayas que hice, boludo. Ya me sacó casi todo. Uf, ese bloque nomás se salvó y esto de acá. Por lo menos de este lado obviamente hay más, pero... Bastante god, ¿eh? Vamos a ver una vista más general. Dios. ¿Qué le pasó al mapa ahora? Es que todo esto va a ser plano. Ayuda un montón la máquina. Puede hacer una pasada derecha hasta allá, capaz, hasta el fondo. Total, tengo que borrarlo uno más nomás. Solo pongo estos bien hasta este lugar. Me quería hacer acá también unas buenas pasadas. Yo creo que con 3-4 pasadas me rompe casi toda la montaña y ahí ya simplemente me queda sacar algunos detallitos. Quizás acá tenga que poner otra, ¿eh? Que saque esta parte de este. Pero bueno, bastante bien. Por ahora lo voy a dejar por acá, gente. Tengo que ir, no tengo mucho más tiempo. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy. Medio tranquilo, la verdad que no estoy muy bien de salud. Pero ya, sé que no, obviamente. Por acá con el Minecraft Hardcore, ¿ok? Así que muchas gracias por ver a todos en YouTube, en Twitch y nos vemos en la próxima. Adiós.